qué cama, voy a arruinarme el estómago tan tempranito y quiero hacer los juegos bien. No pasa nada. Es algo que yo te estoy dando con mucho cariño y admiración porque yo te admiro a vos, Bessy. Viéneme a su sarcasmo. De verdad. Si desde las 12 empieza, le dije yo, se tiene que portar conmigo, si no, para el día de la batalla. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Agradándote. Esto no es agradar. Agradarte. Ah, no, que toma la cera que tenés acumulada. No, porque ajá, así tienen bastante tiempo. No, esa proteína, Bessy. Ajá, proteína. Sí, dale. Rico, riquísimo. Bien rico, Bessy. Hasta la cara. Que mira, ajá, malo, como que algo malo. Al fondo, hijo, al fondo. Es un refresco que te va a refrescar, valga la redundancia. Rico, riquísimo. Ya te voy a mandar, Alejandro. Imagínate que es aquello que te pone. ¡Chata! ¿Qué pasa? Ah, ya se fue la divinidad entonces. La... qué bueno, falta el asientito todavía. Úrguelo, úrguelo todo. Úrguelo, úrguelo. Así, así. Para adentro, para adentro, para adentro. Solo, solo. Un shot. ¿Y qué? Sí, pues, ¿cómo sabe usted de eso, niña? Un shot, dijo. Mire, ¿cómo sabe usted? Es que a mi tía Gladys la ha visto haciendo. Sí, ¿qué es un shot? No sé. Es que yo vi yo sé de eso cuando le trajeron como era un alcohol que le daban. Imagínese. Imagínese, hasta en inglés se lo sabe. ¿Cómo ha cambiado? Yo desde esos voladitos que mi tía Gladys tiene que trajo de México y ya. Y a eso le llaman shot. Sí, le llaman, o sea, en español sería un trago, pero obviamente no es un trago de bebida, de fresco, va. Sino que es un. Es un trago de sí, de tequila, de guaro, de vino, de alcohol. Ajá, vaya, entonces, gracias por demostrar ser mi amiga, Bessy Saraí. Yo te voy a tratar bien por estos 15 días. Ajá, Fátima, entonces, ¿qué es lo que has sentido en vos? ¿Qué es lo que te ha hecho dar ese cambio? Como que más confianza y seguridad en mí misma. ¿Pero qué te dio esa confianza y seguridad en vos misma? Antes te sentía fea, hablando así en las cabales. Sí, te sentías. No, 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 sentido feo. No, hablando, sigue, sí. Eso siempre sigue porque mire, varias personas la hacen sentir mal, porque a veces, por ejemplo, anda vestido, va, y como ella es delgada o lo que sea, digamos que de esos vestidos que queda medio flojito. Y entonces vienen y le dicen que no le lucen, que se mira fea y que para qué se pone eso si no lo llena de aquí, Dele, coma. Es que, por ejemplo, ella a veces se siente segura porque a veces ha llegado donde mí y me dice, mire, me dice, ¿cómo me queda ese vestido? Fátima, le queda bonito ese cuerpo que usted tiene, cualquiera lo desea. Sí. Por eso, ya se la y voy a seguir usando camisas flojas, más flojas que eso, no me gustan. No, pero mire, le están tratando de la que también, mire, porque hasta quiere hacerse un alisado. Ajá. No, pero y eso le digo que yo le dije, no, sí, comadre, no como compadre para nadie. Yo le dije a ella de que se lo de que porque yo va a ir va y toda la cosa, yo le dije que se lo fuera a hacer y que de un solo se pusiera el tratamiento, va. Porque a veces dice que se plancha el pelo y se le pone así todo chiquito. Yo le digo que en vez de que esté así, ya con la ceja y peinada. No, 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 retiro lo dicho, mejor quédate así, así está bien, así está. Pues sí, vaya, no dejes que te bajen los ánimos, Fátima. Jamás en la vida dejes que te bajen los ánimos. Pues la niña come de galán. Y nunca también, y que otra. Está bueno para hacerse un alisadito. Ajá, sí, lindísimo. ¿Quieres maletón? Sí, yo también. Si tuviera un abdomen así plano, yo lo mostrara. Diablo. Si usted tuviera la oportunidad de estar con esta mujer, no le gustaría agarrarla como usted quiera. Ajá, como la Corina. Dios guarde a esa mujer. Bueno, viste ayer los dotes de la Corina. Ella sí lo sabría, sí. Ella sí sabría. Pues sí, entonces, Fátima. No sabes que así me molestó, no sé si eran bromas. Nano. Pero como yo soy bien bromista, no chinga. Bueno, cuando me puse el vestido, me decía que si yo fuera hombre hubiera sido horrible, que muy delgadita, que mis piernas muy así. Entonces, a todo eso a mí como que...
Mira, te voy a dar un consejo yo. Moral. Te voy a dar un consejo. Mira, te lo voy a dar un feo, bueno, para que veas. Porque vos sos de los que más criticas a las mujeres. Sí, ¿ves? Y vos la primera que me criticas a mí. Por feo. Por feo, por feo. Por feo. Ahí tiene razón el diablo. Ajá, es cierto. No entendiste. Que a ella cada rato cualquier hombre le dice que no sé qué. Y a él cualquiera le dice que es feo, horrible y negro. Nano, por ejemplo, Nano a la Fátima le dijo que no la quería. ¿Por qué Nano te dijo que ya no quería nada con vos después de que hubo la noche de pasión? Porque bajé de peso después de cuando tuvimos algo que ver con él. Yo llegué a pesar 108. ¿Qué? Tenía mala mano. Y ahorita actualmente peso 99.6. Yo soy buena mano. ¿Será verdad eso? ¿De qué? Eso dicen, es un mito. ¿De qué? Que cuando es mala. Que tienen vaso negro. Ah, y que dejan seca a una mujer. Ah, es mito, es mito. Es mito. Ajá. Mira, ven, a ella le gusta un vaso negro. La Jenny tiene vaso negro. Sí, o sea, todo lo de la Jenny negro, pues, hasta el corazón es negro la Jenny. Usted no se preocupe. Vaya, entonces, Fátima, Fátima. Fátima. Vaya, Fátima, Fáramo, Fáramo, Fárami, Fátima. Le voy a decir algo muy claro. Fátima en inglés, le gusta que le digan en inglés, Fátima. A veces no lo doy, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque ella cuando ve las cosas en serio, ay no, a mí las mujeres me gustan. Bueno, cierto, cierto. Eso lo voy a dejar, sí, prometo dejarlo. Cuando ve las cosas en serio. No, soy 100% femenina, o sea, no me gustan las mujeres. Y me con la risa. Tiene que ir viendo la norma. No, vaya, entonces Fátima, ¿qué es lo que te hizo dar ese cambio de personalidad? Ese cambio radical que has dado. ¿En qué te inspiraste? Es que no podría ni explicarlo, porque de lo que usted dijo de fea, siempre me he sentido fea. A mí no me gusta que alguien me diga que soy bonita, no me gusta. ¿No te gusta que te digan que soy bonita? Porque no lo soy. ¿Y si alguien te dice... Que tengo un cuerpo bonito. ¿Y si alguien te dice, Fátima, qué rica estás? Mira, pues sí, obviamente, pero ¿qué sentís vos aquí en tu cabeza? No todos los hombres tienen el mismo gusto. Exacto. Puede ver un hombre, mira. Vaya, imagínate, Nano te despreció y te dijo, no, a mí no me gustan las secas, así que vos fuera, después de que ya te había... No, hay bastantes hombres. Ajá. Disecado, ya que te había usado. Yo lo disequé. Porque ¿Vole? Yo no le he querido volver a aceptar otra vez, que es distinto. Bueno, quería, pero sí te ha dicho él. O sea, él ha buscado. Ay, pero yo ya no. Vaya. Él tiene novia y yo le digo que respete eso. Okay. No tengo problema, pero él tiene que tener que... Ajá. Vos no tenés novio. Otra parte de la interrogatoria. ¿Tenés novio, Fátima? Mano derecha. No, no tengo. ¿Tenés novio? ¿Marido? ¿Amante? ¿Esposo? ¿Viejito? ¿Sugar papi? ¿Sugar mami? ¿Algún bichito que le estés dando de amamantar? Andas en conquista. Me andan en conquista, pero yo no. Ahí está. Okay. Tal vez el muchacho le gusta y se gusta ni ella para impresionar. Ahora ya cambió. Okay. Vale. Entonces ahorita estás solterita. Ah, espérate, mano derecha todavía. ¿Tenés novia? ¿Te gustan las mujeres? No lo dejo. ¿Te han gustado alguna vez las mujeres? No. Ay, Dios, la risa, la delata. Sí, hombre. No, ella está siendo sincera. No, no, en serio. Vale. Pero por haber dicho que me gustan las mujeres, me escribe una chica de Honduras que me siento acosada. Hoy sí siento lo que sienten las bichas cuando yo las molesto. Ah. Ella me acosa a mí. Por haber dicho que te gustan las mujeres. Ajá. Entonces, que buenos días, princesa, qué hermosa que tenga buenos días. Y yo. Con la luna. ¿Cómo se llama? Se siente hombre, ahorita. Daniela. Ese amor necesita. Ya va a volver a caer en eso, hija. También a mí me escribe que. ¿Y usted cómo? No, es que yo soy. ¿Y usted cómo le contesta? Lo mismo, seguir la corriente. Yo le sigo la corriente. Ah, ok. Vaya, Fátima, de todas estas veces que vos estabas dando tu número de teléfono, hay suscriptores que te dicen, aparte de pedirte fotos, que es lo más normal que hacen con las bichas. Hombres, ajá. ¿Te ha escrito alguno que quiera como una relación un poquito más seria con vos? Sí.
Y tenés uno, dos, tres, cuatro ya aparte de tu ganado que ya hablas con ellos y ya se dicen cosas bonitas. Sí. Entonces te sentís ya en una relación o nomás es puro pura jodarria. No quiero tener una relación porque eso siento que afecta a veces como el así trabajo. Sea. Ajá, en todo, en todo. Como que bien tóxicos, yo no les estoy respondiendo. Ajá, cabal. Porque otra cosa que he notado en vos es que ahora es que pasas mucho en el teléfono. Pero es eso porque me he hecho bien famosa y respondo muchos mensajes. Ah, ok. ¿Y yo por qué? Porque él me sigue mis locuras, el tornillo que le falta yo lo tengo y el ajá. Que me falta a mí. Es que a ustedes, a la gente pareja. Le gusta esta pareja, que son dos destrabados prácticamente. Porque fíjense que la Fátima le sigue todos los babosadas que este hace y como este es otro loco le sigue a la loca también, la babosada. Chécale ahí. Ni una loca le sigue, creo yo, la cosa del diablo. Nadie, ni la Bessy, porque la Bessy... Es que te dice como que... Ajá, cabal. Como que está enamorada, que ya no es lo mismo. Mire la risa, mire la risa. No, es que me sorprende hasta la paja donde llegamos. No, a la paja, hija, yo te conozco más bien como un mapa del Salvador. Obvio. Mire la carita que pone enamorada. ¿Y por qué te reís y te pones nerviosa? Mira, a la Alejandra no las paja, Yo te conozco como el mapa de El Salvador, 700 volcanes en El Salvador, 78 volcanes en El Salvador, 7 caracteres, 7 caracteres, como 4 túneles, dos grandes túneles. Carácter de la libertad, mira, para que vea la Jocelyn que no sabe nada, ¿qué cara le ves a vos a la vez? Si crees vos que está enamorada de alguien, nomás que lo disimula. Él no sabe nada, dijo. Está entre algo. Vaya, para que vea, hija. Para que vea, los niños no mienten. Yo le creo a los viejitos, no mienten, Pululo, pregúntele. Igual que Coco, dice que está. Pregúntale a Pululo, él sabe más. Ah. ¿Por qué Pululo no miente? No.